Vamos a la primera nota del día. El diputado nacional por Cambiemos, Daniel Lipovetsky. Buenos días, Lipovetsky, ¿cómo le va? Roberto Navarro, de Navarro 2019, le habla. Hola, Roberto, buen día, ¿cómo estás? Bien, un gusto, muchas gracias por atenderme. Lo mismo digo, ¿cómo estás? Me preocupa, como más allá de mis diferencias con el gobierno, me preocupa siempre en cualquier gobierno cuando veo que empiezan a hacer esos ruidos, como el que está viendo con Carrió. Ayer vi toda la entrevista que le hizo a La Nación Más y lo vi decir la escuché decir cosas como: los últimos 12 meses fueron los peores de mi vida, si cuento las cosas que sé de Macri, esto sería terrible, la droga que incauta Patricia Bullrich en realidad se la pone la gendarmería. ¿Cómo está la situación? En una alianza es importante un factor como Carrió. Importantísima, claramente, es una de las fundadoras de Cambiemos, digamos, de la alianza, de los tres partidos, te diría, principales de la coalición, y por lo tanto cada opinión de ella tiene mucha importancia dentro de nuestro espacio. Y así como un montón de cosas, por supuesto, hemos coincidimos y hemos trabajado juntos muchos temas, como la lucha contra la corrupción y por la transparencia y contra la impunidad. A veces podemos no estar de acuerdo. Bueno, en el caso más preciso del periodo de juicio político de Garabano, sobre todo, obviamente nosotros no coincidimos con la visión de ella, pero bueno, la respetamos en el disenso que nosotros somos un espacio que podemos darnos en la situación, ¿no? Nuestro bloque, si vos vieras cada una de las reuniones que tenemos de nuestro bloque, son reuniones de mucho debate, porque justamente al ser tan heterogénea la integración, tenemos diferentes visiones de cada tema, pero bueno, creo que eso de alguna manera enriquece también el debate político, y no lo veo mal, más allá de que, por supuesto, en algunas cosas tenemos coincidimos y otras no. Ahora, yo como ciudadano, si Carrió me dice que la droga que encuentra Patricia Bullrich se la pone la gendarmería para que la encuentre, me preocupa. Sí, pero sabe que hay que verlo en la realidad. Yo lo que veo es a una ministra que tiene una, y creo que ella también, Carrió también lo reconoce, ¿no? Una ministra que tiene una fuerte decisión de lucha contra el narcotráfico y está trabajando para eso. Ella, Carrió, en la nota incluso dice que ella cree que ha bajado el tema de la droga en el país, pero bueno, por supuesto que es una lucha enorme que hay que darla, que muchos países la están dando y que, por supuesto, le cuesta, lo sabemos, y que le cuesta a todos los países por el poder que tiene el narcotráfico en el mundo. Pero yo creo que lo que se ve hoy es esto, ¿no? Una ministra con una fuerte decisión política apoyada por el presidente de luchar contra la droga en el país y contra el narcotráfico, y creo que se va mostrando avance. Después, bueno, no sé, la interpretación que hace de Carrió sobre ese tema de la gendarmería, a mí, la verdad, yo creo que no es así, pero bueno, son visiones sobre el tema. Yo creo que lo principal, más allá de la visión, es la realidad, y lo que vemos es permanentemente operativos de seguridad incautando droga y realmente con una fuerte impronta de la ministra, ¿no? Le cambié un poquito de tema. Ayer salió la inflación mayorista, 16% en septiembre. Usted supongo que sabrá más o menos cómo funciona. Luego se traslada, es de un espacio de intermediación a otro, a veces en un mes, a veces en dos, en tres, pero esos números se trasladan, no se lo va a quedar el mayorista ese aumento. Con lo cual se piensa que la inflación va a terminar en el 50%. Y yo estoy escuchando mucho, bueno, la culpa la tiene el kirchnerismo, y yo siempre pienso lo mismo, le decía al kirchnerismo, que si no hay una autocrítica, si no se dice, mira, la verdad que debemos haber hecho muchas macanas para... En este momento en el mundo no hay países con inflación del 50%, y no estoy escuchando eso. Estoy escuchando que la culpa la tiene el kirchnerismo, que se fue hace tres años, Lipovetsky. No, a ver, yo creo que hay que... No creo que te... No, yo vi un presidente haciendo una autocrítica, está reconociendo que esta situación era también por errores propios. No me parece que nosotros no estemos haciendo una autocrítica y reconociendo una situación que de por sí es difícil la que estamos viviendo los argentinos en este momento. Por supuesto que también hay que reconocer que tenemos un país que tiene una situación de vulnerabilidad muy grande, y que esa vulnerabilidad se da sobre todo por el grado de desigualdad que tenemos, ¿no? Tener un tercio de la población bajo la línea de pobreza te convierte en un país absolutamente vulnerable, y eso no es de ahora solamente, sino también de hace varios años. Por lo tanto, creo que desde ahí podemos hacer un análisis más profundo. Pero después, por supuesto, la situación actual responde a múltiples factores externos, internos, y también de errores de gestión. Me parece que es una conjunción de cosas donde puedes encontrar desde el aumento de la tasa de interés por parte de la administración Trump, una sequía que nos hizo perder
10.000 millones de dólares de exportaciones, y también seguramente hay más cosas, ¿no? Montepeche Petróleo, bueno, hay varios factores. Pero ahí no aparece ninguna autocrítica. Errores de gestión. Ahí no aparece ninguna autocrítica. No, no, sí, errores de gestión, seguramente, de análisis, seguramente que los hay. No soy economista como para profundizar en eso, pero sin duda nos tiene que haber, si no, no estaríamos viviendo la situación que hay, sin duda. Ahora, ¿no le llama la atención a usted que los bancos en septiembre hayan ganado un 200% más que en septiembre pasado? Que en septiembre pasado ya habían prácticamente duplicado lo de 2016, que las empresas energéticas hayan aumentado sus ingresos casi un 270%. Es decir, esa inflación es plata que sale de los bolsillos nuestros y va a los bancos, y va a las tarifas, y va a las energéticas, y va a las petroleras, y va a los grandes productores agropecuarios. Es una transferencia recursos, Lipovetsky. Mira, seguramente es parte del análisis que uno debe hacerlo, pero también es cierto de que en el gobierno anterior, el sector que más se favoreció con la política del gobierno anterior fue el sector financiero, también ganaron mucho dinero en esta etapa. Entonces, me parece que en definitiva tiene que ver con parte del sistema estructural de la economía que vive los países occidentales, y bueno, en ese marco que se da, pueden producirse estas situaciones, que es cierto, en un momento como el que tenemos, creo que todos los sectores deberían poner un poco el hombro, y incluido por supuesto el sector financiero, ¿no? Y creo que es parte del debate que nos tenemos. Hoy acaba de salir en el diario que elevan a juicio oral una causa al exgobernador Daniel Scioli por tráfico de influencias. ¿No, no le hace un poco de ruido que todos los juicios son a los opositores kirchneristas? Mira, no necesariamente, porque en definitiva tiene que ver con el avance judicial de las causas por los tiempos, ¿no? Poco tiempo se acaba de resolver la causa del expresidente Menem, lamentablemente sin condena, ¿no? En mi opinión, porque el delito quedó probado y fue, no condenado por el paso del tiempo. Las causas tienen un principio de desarrollo y fin que cuando llegan a condena. Lo que hay que buscar es que lleguen a la condena lo antes posible, y no lo que ocurre hoy, que la mayoría se eternizan y luego terminan muchas veces siendo de alguna manera afectada por el plazo de la prescripción. Por lo tanto, creo que cada una de las causas donde hay involucrados van llegando un momento, y por eso en este momento, que son causas que se originaron hace 4 años, están en este momento en este proceso de llegada a sentencia. Seguramente otras causas seguirán avanzando, depende, no necesariamente porque esté una persona o no esté involucrada, por lo menos es lo que nosotros estamos viendo, ¿no? ¿Usted está de acuerdo con que estos políticos opositores vayan presos sin tener ni siquiera una primera sentencia? Mira, yo ya he hablado sobre el tema de las prisiones preventivas, y no lo voy a sujetar a un político opositor, lo voy a sujetar a un principio más que tiene que ver con lo que yo pienso desde el punto de vista legal. Me parece que la prisión preventiva es un remedio excepcional. El principio general es que los procesados tienen que esperar sus sentencias en libertad, salvo que haya ciertos presupuestos para que vayan presos preventivamente. La ley en ese sentido es muy amplia, me parece que demasiado amplia, y por lo tanto genera discrecionalidad en las consideraciones sobre la aplicación de la prisión preventiva, que me parece que habría que debatir en el Congreso si podemos ajustarla, ¿no? ¿Usted cree que Cristina, por ejemplo, se podría fugar? No, bueno, por eso te decía, yo creo que hay que incluir otros factores para analizar en la detención preventiva, no solamente el peligro de fuga y la posibilidad de obstrucción a la justicia. Parece que hay otro punto, que por ejemplo la peligrosidad, que no está previsto en la norma, y que para los casos, sobre todo de, no de corrupción, pero sobre todo de lo que tiene que ver con un homicidio, es lógico que está involucrado en un homicidio vaya preso preventivamente por una cuestión de su peligrosidad. Por eso hay que incluir en la norma otros factores que hoy no están incluidos. Yo le pido, por favor, que me conteste si en el caso de Cristina, que claramente no es una persona peligrosa, ¿usted cree que amerita que la preventiva que están pidiendo, que la expresidenta vaya presa? Mira, lo que hay que hacer en cada una de las prisiones preventivas es que fundamentarla bien. Si el juez la fundamenta bien, me parece que, bueno, y está bien fundamentada, habrá que analizarla en el marco de ese fundamento. No puedo uno hablar generalmente por generalidades, porque en definitiva se aplica a cada causa. Yo pongo un ejemplo, por ejemplo, de la prisión preventiva de debido, el caso de Río Turbio, que yo creo que estaba bien fundamentada, porque el juez fundamentaba sobre todo con el vínculo que tenía
debido con la Universidad de Santa Cruz. En cambio, otra me pareció que no estaba bien fundamentada. La de Dungurú me pareció que no tenía buen fundamento, no estaba bien fundamentada, y luego la Cámara la revocó para tener conducta preso por una condena por otra causa. Vio que Massot dijo hace poco que la de Debido estaba medio arrepentida. Lo que uno reclama a los jueces es que cuando van a aplicar la prisión preventiva estén bien fundamentadas. Si está bien fundamentada, bueno, es parte de la decisión judicial. La de Cristina usted lo debe haber leído, ¿está bien argumentada? Sí, me pareció que está bien argumentada, sí. O sea, ¿usted está de acuerdo entonces con el pedido de prisión a Cristina? No, la verdad que esto es una decisión judicial. Lo que yo le pido a los jueces es que la fundamenten. Si la fundamentan, uno tiene, digamos, no puede criticarla por una decisión judicial desde el punto de vista de un acceso al expediente que uno no tiene. Ahora, lo que no puede ocurrir es que haya una prisión preventiva con fundamentos sin fundamentos o con fundamentos Lipovetsky, Wendy Ariel y Jalar lo saluda. Usted, como presidente de la Comisión de Legislación Penal, conoce muy bien conoce lo que dice la ley del arrepentido, sí, que es la que se está utilizando mucho en la causa con la fotocopia de los cuadernos. ¿A usted le parece correcto, primero, que se utilice a los arrepentidos como prueba para esto que usted dice, para las prisiones preventivas? Mira, nosotros fuimos quienes incluimos la figura del arrepentido para los casos de corrupción. No estaba incluido, yo creo que es un grave error, y casi te diría inentendible que cuando sancionaron la ley del arrepentido durante el gobierno anterior no hayan incluido los delitos de corrupción. O sea, no, realmente estoy de atención que no hayan incluido. Nosotros lo incluimos y justamente es para ayudar a que las causas puedan avanzar, y me parece que en ese marco, hoy es útil para la causa de los cuadernos, y me parece que seguramente será útil para otras investigaciones. Lo importante es que se llegue a hacer justicia en cada una de estas causas y darle, nosotros desde el Parlamento, darle los instrumentos necesarios a los jueces para que puedan investigar con más precisión. Pero usted sabe bien que lo que diga el arrepentido no es prueba, es indicio. Y se está deteniendo gente y procesando gente con eso. Con otras pruebas, claramente. Claro. Sí, ningún juez nos toma, solamente puede tomarla solamente con la declaración de un arrepentido, tiene que confrontarla con el resto de las pruebas de la causa. Yo, con todo respeto le digo, a mí me parece que Cambiemos es un gobierno que persigue a la oposición y que encarcela a la oposición, y que eso va a quedar en la historia como un precedente terrible. No lo comparto, Roberto. Mira, nosotros no intervenimos en la justicia. La verdad que, en definitiva, quien involucra a la oposición, a alguien de la oposición, porque aparte, a ver, digamos que el gobierno anterior tuvo un montón de funcionarios, un montón de dirigentes políticos, y los que están involucrados son una mínima cantidad, por lo tanto yo me... Sí, pero son todos kirchneristas. Bueno, gobernaron 12 años y realmente lo que se parece en las pruebas es que realmente se cometieron graves, pareciera, por lo menos hasta que se condena, bueno, en el caso ya lo subo, ¿no? Que hubo graves delitos de corrupción, por lo tanto, desde ahí no tiene que ver con una persecución, sino una cuestión de comisión de delitos. Pero por supuesto que todas las defensas tienen que ser, para mí, jurídicas, sino políticas. Para mí cometen un error quienes hacen defensas políticas en una causa judicial. Y me parece que acá... lo que hay que hacer es defenderse jurídicamente, y tiene la razón, seguramente van a tener sentencia favorable. Bueno, yo no me siento tan seguro de eso, pero está bien. Bueno, está bien, pero digamos es parte del... O sea, ¿usted cree en la imparcialidad de Bonadío? No creo ni hijo de creer. Esta, la realidad es que los jueces hablan por sus sentencias, y por lo tanto lo que hay que analizar es si la sentencia está bien fundamentada o no está bien fundamentada, la verdad, y yo no puedo opinar sobre eso más allá de leerlo, porque tampoco tengo acceso a la causa. Lipovetsky, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? A ustedes, un abrazo grande. Chao, buenos días. Chao.